Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta Santa Misa de día miércoles. Y los invito a que presentemos todas nuestras intenciones, querido hermano, a todos los que están participando de esta misa y van a participar, los invito a unirnos en un mismo espíritu para presentar todas las intenciones que ustedes tengan en su corazón, por familiares, por amigos, por conocidos, colegas de trabajo, por personas vecinas que están pasando distintas situaciones, aniversarios, difuntos, todas las peticiones y necesidades que presentan en las distintas redes sociales, que me envían por WhatsApp y que escriben por el canal de YouTube, presentémosla en el altar de Cristo, porque Él es el que hace la obra sanadora. Es por eso que juntos comenzamos diciendo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz que viene de Jesucristo, y unido al amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Todos juntos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, los invito a que puedan sentarse para escuchar la proclamación de la palabra del Señor. Lectura de la profecía de Amós. Busquen el bien y no el mal, para que tengan vida, y así el Señor Dios de los ejércitos estará con ustedes, como ustedes dicen. Aborrezcan el mal, amen el bien, y hagan triunfar el derecho en la puerta. Tal vez el Señor, Dios de los ejércitos, tenga piedad del resto de José. Yo aborrezco, desprecio sus fiestas, y me repugnan sus asambleas. Cuando ustedes me ofrecen holocausto, no me complazco en sus ofrendas, ni miro sus sacrificios de ternero cebado. Aleja de mí el bullicio de tus cantos, no quiero oír el sonido de tus arpas. Que el derecho corra como el agua y la justicia como un torrente inagotable. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El justo gozará de la salvación de Dios. El justo gozará de la salvación de Dios. Escucha, pueblo mío, yo te hablo. Israel, voy a alegar contra ti. Yo soy el Señor tu Dios. El justo gozará de la salvación de Dios. No te acuso por tu sacrificio. Tus holocaustos están siempre en mi presencia.
Pero yo no necesito los novillos de tu casa, ni los cabritos de tus corrales. El justo gozará de la salvación de Dios. Porque son mías todas las fieras de la selva y también el ganado de las montañas más altas. Yo conozco los pájaros de los montes y tengo ante mí todos los animales del campo. El justo gozará de la salvación de Dios. Si tuviera hambre, no te lo diría, porque es mío el mundo y todo lo que hay en él. ¿Acaso voy a comer la carne de los toros o beber la sangre de los cabritos? El justo gozará de la salvación de Dios. Los invito a que se pongan de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús llegó a la otra orilla del lago, a la región de los gadarenos, fueron en su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino. Y comenzaron a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia había una gran piara de cerdos paciendo. Los demonios suplicaron a Jesús: si vas a expulsarnos, envíanos a esa piara. Él les dijo: vayan. Ellos salieron y entraron en los cerdos. Estos se precipitaron al mar desde lo alto del acantilado y se ahogaron. Los cuidadores huyeron y fueron a la ciudad para llevar la noticia de todo lo que había sucedido con los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y al verlo le rogaron que se fuera a su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. Miren, cuando nosotros unimos la primera lectura con la segunda lectura, vamos dándole un sentido mayor a lo que recibimos cada vez que compartimos la palabra. Y esto no podemos nosotros desconectarlo. Incluso el mismo Salmo es como un puente para interpretar el mensaje que se da diariamente. Y recuerden, nosotros tenemos la riqueza diaria de recibir una primera lectura que viene la mayoría de las veces del Antiguo Testamento, un Salmo y el Evangelio. Así que, queridos hermanos, es importante que nosotros podamos unir, nosotros podamos engranar la primera lectura, el Salmo y el Evangelio para que podamos entender la profundidad del mensaje, o solamente nos vamos a quedar con un pedazo. No estoy diciendo que vamos a deshacer el mensaje, sino que nos vamos a quedar con un pedazo cuando tenemos tanto por discernir. Y mire de hermoso, en la primera lectura el profeta Amós presenta la palabra de Dios que les está diciendo que va a discutir con su pueblo, que va a mostrarles a su pueblo quién es él. Y no solamente eso, el Salmo también nos lo dice y se los reclama, porque les dice: no me complacen sus celebraciones, sus asambleas, no me complacen sus cantos, sus sacrificios, los animales, ni la carne, ni la sangre que derraman, no me complace. ¿Por qué el Señor está diciendo esto? ¿Acaso no fue el mismo Dios que les pidió que ellos hagan estos sacrificios cultuales? ¿Acaso no fue el mismo Dios que les pidió que presenten todas estas grandezas de la alabanza, del canto? ¿Acaso no fue el mismo Dios que se los pidió? Sí, querido hermano, fue el mismo Dios. Dios no se está contradiciendo, pero todo se los pidió para que nazca del corazón del ser humano, para que nazca de las profundidades, porque entienden que así como yo alabo al Señor, así mis actos tienen que hacer justicia con los más necesitados, con los faltos de justicia, con los rechazados. Así como yo reúno a un
mucha gente en una asamblea, les hablo de Dios, les predico de la palabra, les enseño, hablo de teología, hablo de escatología, hablo de eclesiología y todas las guías que podemos encontrar. No sirve de nada, queridos hermanos, si dentro de mi corazón está lleno de envidias, de rechazo, de competencias internas humanas que roban, queridos hermanos, lo que Dios quiere hacer en el corazón del hombre. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer en el corazón del hombre? Muy sencillo, ya lo ha dicho, que sean santos como Él es santo, que sean justos como Él es justo, que cuidemos el derecho de los demás, así como Él cuida el derecho de cada uno de nosotros. Eso es lo que les está reclamando. Así que, querido hermano, ¿cómo nosotros podemos analizar? Y creo que ayer cuando les hablé muy duro, pero el sentido de esa dureza, queridos hermanos, es para imponérmela primero a mí y también compartirla con ustedes, porque no podemos como cristianos católicos andar bambaleando en nuestra fe, en nuestras convicciones, en el conocimiento y en la experiencia de Cristo, sobre todo en la experiencia de Cristo, querido hermano, porque mucha gente piensa que es conocimiento y conocimiento y conocimiento y conocimiento. La palabra conocimiento es hermosa, pero si la dejamos solamente en lo mental, nos convertimos en pelagianos. ¿Qué es pelagiano? Que por mis propias capacidades, todo lo que yo les digo es parte del conocimiento que he adquirido, así que mis capacidades les traspaso a ustedes. Y querido hermano, yo no les traspaso mis capacidades, yo no les traspaso mis grandes conocimientos, yo lo que les comparto es la fe en el Cristo que he experimentado y que experimento todos los días. Eso es lo que importa, esa experiencia viva, esa experiencia con la persona viva de Cristo todos los días. ¿Para qué? Para que nuestro corazón se moldee a lo que Él quiere, no a lo que nosotros queremos. Porque, queridos hermanos, cuando nosotros dejamos que Él nos moldee, déjese, imagínese, déjese moldear por Cristo. Primero, si vamos a hablar de los artesanos, hay que amasar la greda que se va a convertir en el jarrón. Hay que amasar el material que se va a trabajar y se lo va a poner al horno. Así que, ¿qué significa dejarnos moldear por el Señor? Querido hermano, primero tiene el Señor que amasarnos, y al amasarnos, querido hermano, ¿qué es lo que pasa? Va sacando de nosotros todo lo que nos sirve, todo lo que Él ve que no está bien en nosotros. Y no solamente al amasarnos, porque tiene que quedar bien para que sea cocida y no se parta, sino que después va dándonos la forma. Y al darnos la forma va sacando todos los excesos que hay. Y en los excesos que hay, querido hermano, los excesos no solamente son los pecados, sino las prácticas que tenemos que son totalmente distintas y contrarias a las prácticas divinas. ¿De qué sirve participar en grandes asambleas, como dice el profeta Mo? ¿De qué sirve que hagamos grandes sacrificios, ayunos y todas las cosas si nuestro corazón no está dejándose moldear por Dios? Y queridos hermanos, eso era una de las grandes explicaciones de los santos, porque ahora hay gente que incluso dice: voy a hacer ayuno. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está haciendo dieta en nombre del Señor, y dice: yo hago ayuno todos los días. Termina el ayuno y comienza a comer como 3 días que no hubiera comido. Y querido hermano, eso no es presentar un corazón al Señor como es debido. Lo mismo con nuestras oraciones, ir a representarle a los demás: sí, yo voy todos los días al Santísimo, no como ustedes. No como ustedes, no hago como ustedes, que ustedes nunca van, nunca los veo. Miren, y eso es lo hermoso de este tiempo, porque este tiempo está sacando a relucir lo que verdaderamente hacíamos de corazón, porque ahora nadie nos ve. Ahora nadie nos mira, querido hermano. Ahora nadie está atento de qué hacemos o qué no hacemos. El único que nos ve es Dios y sabe lo que hacemos cada día. Y queridos hermanos, qué hermoso que es dejar moldear el corazón por Dios, porque es ahí donde entendemos quién verdaderamente es Él para mí, Él para ti, Él para nosotros. Y no puede ser, queridos hermanos, que los mismos demonios, como dice la palabra en el Evangelio, que los mismos demonios entiendan quién es Jesucristo y le den tanta honra, tanta gloria, o sea, se sometan tanto a Él, que no puedan acercarse a Él, se sientan totalmente, totalmente
con fobia, totalmente con miedo, con rechazo, con eso que los hace desesperarse porque ven al Hijo de Dios acercarse y no lo soportan. Querido hermano, no puede ser que los mismos demonios reconozcan mejor a Dios que nosotros como hijos de Dios. A ver, piense. No puede ser que los demonios reconozcan y le den más honra a Jesucristo que nosotros los mismos hijos de Dios que nos llamamos cristianos. Debería ser al revés. Nosotros como cristianos tenemos que darle la mayor honra a nuestro Señor. Y al darle la mayor honra es porque estamos dejando que Él nos moldee. Y si dejamos que Él moldee nuestro corazón no se va a agarrar a impureza, nuestro corazón no se va a agarrar a lo que sobra, nuestro corazón no se va a agarrar al excedente, a lo que no nos sirve, sino que nuestro corazón va a estar tan pulido, tan trabajado por Él, que solamente va a reconocerlo a Él, solamente va a entenderse con Él, solamente se va a moldar a Él y no se va a moldar a nada de este mundo. Es eso lo que el Señor nos pide cuando nos reclama, que no les interesa nuestras asambleas, nuestros sacrificios, nuestras reuniones, ni la sangre de los toros. Querido hermano, lo que le interesa es nuestro corazón moldeado por Él. Y en este tiempo que de verdad, mientras mucha gente sigue sin entender y sin ver el tiempo en el que vivimos, de verdad que lo veo como un tiempo de mucha gracia, porque es un tiempo que nuestro corazón puede ser amoldado por Él, trabajado por Él de una manera que en tiempos normales no lo íbamos a permitir. Ahora el tiempo, querido hermano, nos sobra en cierto sentido por los aislamientos, que tenemos mucho tiempo para chocarnos con nosotros y con lo excedente de nuestra vida, con lo que no sirve de nuestra vida, con las impurezas de nuestra vida, y decir, bueno, ya basta y basta, basta. Lo que antes no podías porque el activismo y todas las cosas que hacías no te lo permitían, ahora te lo dice, basta. Porque o es sí o es no con el Señor. O verdaderamente tu culto es desde lo más profundo de tu corazón y todo tu ser sirve al Señor, o solamente le das parte de ti. A ver, póngase a pensar, un endemoniado, un poseído, escuche, poseído, es porque el demonio posee a la persona, no es la persona, posee a la persona, pero no es la persona. ¿Qué significa? Nosotros hacemos lo mismo con Dios. Él no le permitimos que nos posea, sino que le damos parte de nosotros. No dejamos a Cristo que sea totalmente en nosotros, sino que solamente permitimos que se manifieste su amor, su sanación, su liberación, su paz. Pero no dejamos que Él verdaderamente sea en nosotros. Verdaderamente, como dice San Pablo, ya no soy yo, es Él. Queridos hermanos, es eso lo que quiere Dios en nuestra vida. Y estamos en un tiempo de mucha gracia porque podemos analizar muchas cosas que antes no analizábamos y podemos decirle al Señor que Él no solamente nos dé experiencias hermosas, sino que verdaderamente Él sea en nosotros. Él crezca en nosotros y nosotros disminuyamos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, presentemos el pan y el vino que se van a transformar en el cuerpo y la sangre de Cristo. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo, hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste,
fruto de la vid y del trabajo de los hombres. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Los invito a ponerse de pie. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracia al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza guardamos su gloriosa venida. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. A los que puedan, los invito a ponerse de rodillas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo
congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Queridos hermanos, en este momento específicamente presenten a todos sus difuntos, a todos los que ya partieron. Presenten el aniversario, los años de muerte, los días, preséntenlo en el altar. Que descansen en paz, al igual que las almas del purgatorio, los bebés abortados y por todas las almas que nadie pide. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, San Benito Abad, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, todos juntos, con fuerza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos, recibamos el consuelo y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Queridos hermanos, los invito a que puedan sentarse y así sentados hagan silencio en el corazón hasta escuchar al Señor. Háblele, que otro ruido en su vida se acabe, que los miedos, las preocupaciones se callen para solo hablar con su Señor. Haga la comunión espiritual. Los invito a ponerse de pie. Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Lo invito a que mantenga su oración. Lo invito a que siga orando y siga clamando según la necesidad que está viviendo. Si su necesidad es espiritual, clame al Señor ese auxilio para que traiga paz, para que traiga orden, para que traiga soluciones. Si su enfermedad es física, si está pasando por una enfermedad que está atormentando sus órganos, su cuerpo, clame al Señor que responda a estas oraciones. Si su necesidad es alguien que está enfermo y está lejos, si es alguien que está en casa, crea que el Señor puede sanar, el Señor puede liberar. Hasta los demonios se atemorizan cuando escuchan su presencia y su santo nombre. De la misma manera, usted proclame la presencia de Cristo en su vida, en su hogar, en su familia. Jesucristo, dueño de mi vida. Jesucristo, dueño de mi hogar. Jesucristo, dueño de mi trabajo. Jesucristo, dueño de mi salud. Jesucristo, a ti hasta las fieras te temen, porque tú eres el Señor y creador de todo.
Señor Jesús, que esta enfermedad salga, que este mal salga, que mi vida se ordene a ti y mi corazón se moldee a todas tus verdades. Sana mi cuerpo y libera mi alma. Amén, amén, amén. Bendito sea el Señor, queridos hermanos, por esta santa misa que nos regala, porque cada día Él tiene un mensaje nuevo, una palabra nueva y una esperanza nueva para que nosotros recibamos. Recuerden, los que todavía no lo tienen, en su hogar, tenga un altar. ¿Qué es lo que necesita un altar? Cuidado, no tiene que poner un montón de cosas, no. El símbolo más importante, la cruz de Cristo. Cristo crucificado, la victoria. Aquí está el signo de nuestra victoria en Jesucristo, querido hermano. Eso es lo que tiene un altar. Y si tiene a la Virgen María, nuestra Santa Madre, que siempre intercede por nosotros, ya está completo su altar, querido hermano. No necesita hacer más para que sea un lugar donde usted busque refugio y consuelo diariamente. Así que cuando le toque cada día participar de la Santa Eucaristía, usted esté cerca de su altar, en su lugar de paz, y usted la celebre con toda la dignidad. Recuerde, este fin de semana, viernes y sábado, nosotros tenemos este hermoso programa que es el Club de la Fe. A las 9:30 de la noche vamos a hablar sobre el peligro de la nueva era. Queridos hermanos, tenemos que estar atentos. Y este fin de semana vamos a tocar todos estos temas que abarcan un buffet de cosas. Control mental, reiki, yoga, mentalismo, cruz dorada, autosanación, cursos de sanación que no tienen nada que ver con la fe en Cristo. Queridos hermanos, todo lo que tiene que ver, ya lo hemos hablado también de los movimientos LGTB, todo lo que viene con todo lo que es la pedofilia. Queridos hermanos, la nueva era que está muy unida al nuevo orden mundial, donde tenemos que estar despiertos, o si no fácilmente entra en nuestra fe y en nuestra vida con el nombre metafísica, entra en nuestra fe y en nuestra vida con el nombre de meditación, siendo que van deformando. Es importante estar atento, y es por eso que este viernes y este sábado vamos a tener este programa. Durante dos programas vamos a hablar de todos los peligros que hay en la nueva era y cómo se están entremezclando con la fe. Pero también este jueves, querido hermano, mañana jueves, vamos a tener la misa de viernes. La voy a transmitir al vivo, la misa del viernes a las 9 de la noche, Bolivia y Washington, para los que quieran participar, porque va a ser una celebración distinta, porque nuevamente nos unimos con varios grupos de oración que están haciendo adoración al Santísimo, pidiendo el milagro de sanación por los enfermos de COVID-19. Así que ya saben, no se pierda la Santa Misa, participe dignamente y nos vemos mañana y el fin de semana. Pueden ir en paz.